Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguramente la mayoría de ustedes alguna vez, al menos en su vida, ha tenido una cita. Una cita para verse con alguien. Y más emocionante es esa cita, se trata de un reencuentro para saber de una persona a la que no veían hace mucho tiempo. Bueno, hoy todo el equipo de Reportaje del Perú tiene una cita a 3.800 metros de altura. Un reencuentro. ¿Con quién? Pues con la ciudad de Puno. Un lugar del Perú al que no veníamos hace muchos años. Y obviamente ahorita, desde temprano, el lago Titicaca ya me está diciendo, ya, deja de hablar, venga a pasear, que tengo muchas cosas que enseñarte, muchas cosas que contarte. Así que amigos, acompáñenme a esta cita en las alturas, frente al gran lago Titicaca. ¡Ay, ay, ay! Esta es la ciudad de Puno, al sur del Perú, en la extensa meseta del Collao, donde está el lago Titicaca, cuna de antiguas civilizaciones y donde habrían surgido los fundadores del Imperio Incaico. Nuestro viaje empieza frente al lago, pero antes debo contarles algunas cosas. Estamos a 3.800 metros. El Titicaca es la razón por la que muchos turistas vienen a esta región. También es bueno saber que Puno hace muchos años sufre por la contaminación de su bahía y que el cambio climático, al igual que en otros lugares del mundo, viene afectando el nivel de las aguas del lago navegable más alto del planeta. No es que el lago se esté secando, pero urge que todos, gente común y autoridades, cuidemos más el medio ambiente. Las aguas del Titicaca son las que dan vida al altiplano. Este descenso de 1,80 m del nivel del lago en realidad perjudica a los pueblos originarios, si bien es cierto el poblador puneño, citadino o de las otras provincias del departamento de Puno, quizás no ven un impacto directo en su vida diaria con esto, ¿no? Pero todos somos contribuyentes a este fenómeno. Entonces todos también debemos de poner un granito de arena para poder seguir aportando en adaptarnos a este nuevo escenario del cambio climático que ya vino, ya llegó y no se va a ir. Y ahora a lo nuestro, a buscar rutas para ustedes. ¡Qué lindo! ¡Oh! Ahora sí, viene nuestro primer contacto con el lago Titicaca. ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante! A solo minutos de dejar el muelle, nos entregamos a la grandeza del lago. Realmente es un privilegio estar aquí. Lo primero que encontramos si tomamos un tour son las célebres islas flotantes de los Uros. Cientos de islas, cientos de personas que viven de la actividad turística. Estamos yendo a la isla Chimo, donde hacen, son famosos de la totora de artesanía. La isla a la que estamos llegando está alejada del circuito convencional. La lengua que ellos hablan es el aymara. ¡Ay, ay, ay! Ya estoy acá. ¿Cómo está? Bienvenidos a la isla flotante Chimu. Acá la familia Kuno nos recibe feliz. Manolo, queremos darte de corazón una hermosa bienvenida. Ajá. Y esta isla está a tu disposición en este día, para nosotros muy hermoso. Y te invito para que des tus primeros pasos en una isla construida en base a totora. Después de años voy a pisar una isla de totora. A ver, ¿puedo saltar o no? ¿O me voy hasta el Aquí es un colchón, una esponja de totora. Te puedes... ¡Ahí estamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Vamos a caminar entonces! Entonces, esta es la isla que se llama... Las islas aquí en este espacio se llaman Islas Chimu. Islas Chimu. ¿Todo de totora? Todo trabajado en base a totora. Ajá. Porque esto también lo hacían los ancestros de ustedes. Esto es una herencia que nosotros hemos aprendido, la forma como sobrevivir en el lago. Ajá. Entonces ese aprendizaje nosotros lo ponemos en práctica y el resultado es este.
Y también lo están ofreciendo al turista para que venga. Hoy en día ya las islas están construidas, están adecuadas para trabajar con turistas, visitantes que vienen de otros países, y para compartir con ellos una y que se lleven una bonita experiencia. Se puede decir que esta es una isla familiar, de las muchas que hay en el lago. Y si bien la población Chimú básicamente vive en tierra firme, ellos han puesto en práctica lo que aprendieron de sus ancestros, el aprovechamiento natural y sostenible de la totora del lago Titicaca. De ahí es que nosotros nos convertimos en conservacionistas, porque nuestro comité de conservación que está en tierra firme en la comunidad es un comité de conservación de nuestro área de uso ancestral, del cual también nosotros somos partes, a la vez somos guardaparques, voluntarios, apoyamos al CERNAM para el cuidado de nuestro ecosistema del sector Chimú. Para nosotros es un beneficio directo, ¿no? Porque al cuidar nuestro ecosistema, nosotros encontramos aves, encontramos peces, encontramos totora, todo lo que se puede encontrar dentro de este ecosistema. Si tienen dudas sobre las islas, pues sí, están flotando. Aquí casi todo se hace con este junco llamado totora. Los botes, las camas, la artesanía y obviamente las casas, pisos, paredes y el techo. Mano Manolo, vamos a ir, que tengo un cuarto preparado para que me visites, para que te quedes a dormir en ahí. ¿Esta va a ser mi casa? Sí, vamos, por favor. ¡A su madre! ¡Lindo! ¡Pase, hermano Manolo! Esto vas a decorar la casa de los tres chanchitos, ¿no? Que era una de paja, otra de madera, otra de ladrillo. ¡Oye, tiene todo! Acá te puedes quedar a dormir, hermano Manolo, acá tienes tu cama. Mira todos los detalles, qué lindo, pero lo más bacán, Johnny, mira la vista. La vista para ver todo el lago Titicaca. ¡Qué lindo! Hacia allá está Luquina, hacia Chucuito, allá está Llachón. Sí, Llachón. Llachón hasta allá, Luquina, allá. Chucuito. Pero el lago, que es lo más lindo. ¿Y hace frío acá o no? No, no hace frío. Ahí tienes frazadas para que te quedes a dormir. ¿Cómo cuántas frazadas habrán acá? ¡Ay, hay 8 frazadas! ¡8 frazadas! ¡Hay un montón! ¿Y si me da frío? Oye, si te hace frío, ¿qué haría? Te mandaría a la vecina para que te venga acá, que te acompañe. La vecina lo manda, ya, pero me manda primero su foto. Pues. Ay, yo te mando en WhatsApp, en Facebook, en lo que sea, en TikTok, no importa. La totora es una planta acuática que hunde sus raíces en el lecho del lago y que puede alcanzar 3 metros de altura. Enrique nos enseña cómo es que se construyen las islas. Para esto nosotros tenemos que empezar del elemento más importante que para nosotros tiene que servir como base para una isla. Nosotros aquí en el lago Titicaca que lo llamamos quili. Son como corchos gigantes que están flotando. Se han arrancado del suelo y van a quedar siempre flotando. Entonces, son los flotadores, en otras palabras, de una isla, ¿no? Es la base de la isla. Cada bloque con un palo de eucalipto y nosotros vamos empezando a asegurar los bloques para que no se escapen y tenemos que amarrarlos y de tal manera que los bloques no se van a separar. Ya hemos amarrado los bloques, ahora tenemos que ir a cortar, extraer totora en la zona y bastante totora y tenemos que cubrir la base de la isla. Vamos echando capas de totora en diferentes direcciones cada semana. Y ya se va a ir armando el tanque. Y así es como se hacen las islas flotantes. La totora está presente prácticamente en todo el lago y es un recurso renovable. Yo me animé e hice el intento de armar al menos una soguilla, que es la base de casi todo aquí. Mis maestros fueron pacientes y más o menos algo me salió. A quienes sí le salen cosas lindas es a ellas. Hay que ser ingeniosos y dedicados para hacer estas cosas bonitas.
Parte importante de los ingresos que se generan en las islas flotantes son las artesanías. Lindos recuerdos. Qué diferente es la vida en el lago navegable más alto del mundo. Un gran lago con más de 8.000 kilómetros cuadrados que compartimos con Bolivia. Y hablando de compartir, es hora de almorzar. Y el peruano siempre muestra su afecto con la comida. En las islas Chimú, las cocinas, por obvias razones, no están dentro de las casas, sino en el patio. ¿Te Ana? ¿Te habían servido así alguna vez? No, no, nunca. Cuando las islas están bien diseñadas, hay espacio para todo. Hay baños, miradores y obviamente un lugar lindo para comer. De verdad, es recomendable pasar un día en estas islas. Incluso pueden darse el tiempo de observar a muchas de las aves que tienen en el Titicaca un sitio perfecto para vivir. Finalmente, amigos, lo que querían muchos, conocer las famosas embarcaciones de Totora, que pueden ser balsas o botes. Don Máximo es el experto tejedor de esta familia. Amigo Máximo, ¿y cuántos botes habrás construido tú? ¿Cuántos será? Unos 100 botes. ¿Ah, sí, de verdad? Grandes, chiquitos, todo tamaño. ¿Y todos han navegado por el lago? Sí, todos navegamos. Así, para viejos. La historia y la tradición nos dicen que este es el mejor medio para trabajar y pasear por el lago. Así que vamos a probar. La gente en el Titicaca usa estos botes especialmente para pescar unos pequeños peces llamados carachis. Nosotros le dimos el uso que los turistas y ustedes vienen a buscar, simplemente pasear. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo que los amaneceres y atardeceres en el Titicaca son inigualables. Amanecer a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. Hoy hemos amanecido en Luquina, un lugar que está relativamente cerca a la ciudad de Puno. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer hoy día? Pues simplemente convivir con la gente de este lindo pueblo. Se trata de una experiencia de turismo rural comunitario, que sé que les va a encantar. ¡Ay, ay, ay! Luquina Chico es una comunidad frente al Titicaca y está a 2 horas en auto desde Puno. Estamos en una península que siempre mira al gran lago. En estas alturas, efectivamente, hay algo de frío, pero la calidez de su gente convierte esta tierra en un sitio entrañable. Nuestro equipo se ha alojado en la casa de Albano y Gladys. Aquí no hay hoteles. Aquí uno hace el contacto antes de viajar y las personas de Luquina serán tus anfitriones. Nosotros trabajamos en lo que es el turismo vivencial y ofrecemos al mundo entero, a los visitantes que puedan venir aquí, a compartir una experiencia de cómo es la vida aquí, aquí en la comunidad y sobre todo en Lago Titicaca, en el altiplano. Cada visitante que viene es un familiar de lo lejano que viene. Entonces, por eso se le llama la experiencia vivencial. Entonces, no es un turista que viene y no se recibe como un turista con todo, ¿no? Sino se recibe como un familiar de lo lejano que nos está visitando aquí. Entonces, apenas que entra a nuestra casa, ingresa, entonces lo explicamos, póngase cómodo y siéntate en familia. Vamos a ver entonces cómo es la vida en el campo. Albano me presenta a la señora Blanca y a sus ovejas. Es hora de llevarlas a pastar.
Esto sí es relajante. Hoy mismo me cambio de profesión. La señora Blanca me explicaba. Hay dos formas de hacer comer al ganado. Una es el pastoreo, que el pastor, así como en las películas, se va con sus animales y se queda todo el día cuidándolos. Esta es otra manera, que los traen a un sitio donde hay comida, la dejan amarrada con una soga larga, hay una estaca ahí, y las dejan simplemente todo el día, ¿no? Luego de rato en rato vienen a verlas, pero se quedan solitas las ovejas, sin pastor. Me salió. Ya sé hacer el nudo del zapato y ahora el nudo de la oveja. Ay, ay, ay. Ya me puedo ganar la vida. Aquí se quedan las ovejas todo el día. ¿Y qué creen que comen las ovejas del lago Titicaca? Especialmente totora. Así como la ven, tan sencilla, la señora Blanca es toda una emprendedora y su trabajo en turismo le ha dado buenos frutos. Mi casa es esa casa grande, esa Blanca. Ajá. Esa es mi casa. Yo vivo con mi esposo y con mis hijas. ¿Cuántas hijitas tienes? Cuatro. ¿Ya grandecitas? Ya son grandes. Ajá. Mayor ya tiene 25 años. Ya. ¿Y estudia? Estudia, sí. ¿Dónde? Bueno. ¿Qué cosa está estudiando? Ha terminado contabilidad y la otra está estudiando recién también. ¿Qué va a estudiar ella? La está estudiando administración. Ah, qué bien. Sí. Buenas profesionales van a ser. Ajá. Es tan lindo este sitio que hasta provoca ponerse a cantar. Mira, mira mi ovejita cómo camina. Mira, mira mi ovejita cómo corretea. En el cerro, en la pampa, siempre está alegre. En el cerro, en la pampa, siempre está alegre. ¿Ya? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, de verdad! Y mientras en una de las casas se viene preparando algo bueno, con fuego, piedras y tradición, nosotros seguimos paseando en este pueblo de solo 500 personas y donde cada familia tiene un bote y un lago maravilloso a su disposición. Luquina, pueblo de agricultores, ganaderos y pescadores. También es un sitio de paz, de armonía, de casas bonitas, de árboles de eucalipto y últimamente de turistas. ¿Ya escogieron en cuál de estas casas quedarse? El lago Titicaca, que hace rato nos está mirando, ahora será el escenario de nuestra diversión. Vamos a bordo de los veleros, que son las herramientas de trabajo de la gente local, pero que hoy son la herramienta con la que Guido y sus amigos hacen que nos enamoremos de esta parte de Puno. Navegando por el Titicaca con su amigo Manolo. Ustedes digan a dónde quieren ir. A Taquile, a Mantanilla, a Capachica. Yo los llevo. Incluso hasta Bolivia. Solamente ponen para gasolina. Hace años había navegado también con los veleros que hay en Yunguyo. Hoy aquí en Luquina, en estos botes, les vuelvo a decir que vivimos en un país que está aún por descubrir. Ahora estamos haciendo lo que es el turismo de aventura. Se puede hacer kayaking también con paseos en botes veleros. Ajá. En estas embarcaciones que tenemos en la comunidad. Nuestros abuelos siempre se transportaban inicialmente con las balsas de totora, con velas de totora, y ahora ya con la madera. Siempre utilizamos para cortar la totora, para ahora hoy en día aprovechando también para que los turistas paseen en estas embarcaciones, para que te puedan ver toda esta maravilla del lago Titicaca. Este tipo de turismo comunitario realmente funciona. A diferencia de las opciones convencionales, aquí no necesariamente se benefician las agencias de viajes o los empresarios de fuera, sino directamente los mismos pobladores. Nosotros nos sentimos muy contentos porque es algo bueno que nos trae, ¿no? Esto, en primer lugar, nos ayuda a recuperar y mantener nuestras costumbres y tradiciones, sobre todo la vestimenta. Por ejemplo, años de resistencia, muchas cosas se perdieron, pero con este de la turismo y vención lo conservamos todavía. Lo otro que nos da mucho gusto trabajar es que también hay un poco de ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de educación, creo que con esto va mejorando, ¿no? Por ejemplo, de 10 estudiantes antes, cuando no se tenía este proyecto, de 10 estudiantes, 7 se iban a las ciudades a buscar nuevas oportunidades.
Pero ahora está cambiando esta situación, porque hay gente que quiere, ya los jóvenes se quedan, porque hay ingreso, o en todo caso, de los 10, 7 por lo menos se preparan en las universidades. Entonces, porque hay un poco de economía y ayuda bastante. Ahora, aparte de esto, ya se empieza a tener la calidad de vida también en el campo, ¿no? Entonces, es sobre todo, entonces, ayuda bastante. ¿Estás seguro que es acá? Yo creo que sí, ¿eh? Espero que nos esperen. A ver, no escucho la música. ¡Hola, hola! ¡Ah, acá está la gente! ¡Mira! ¡Hola! ¿Cómo estás, Vidal? ¿Cómo estás? ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! Bueno, justo llegaste a la hora. ¡Uy! Justo nuestro almuerzo. Me dijeron 1:30 y, mira, faltan 10 segundos para 1:30. ¡Mira, puntual! Aquí le hemos preparado, o sea, el almuerzo. Pachamanca, ¿eh? La pachamanca para degustar. ¿Cómo estar en una casa de campo en la sierra y no probar una pachamanca? Huele. Esto es felicidad. Esta es la fiesta del compartir, donde lo que es para 4 se puede convertir en un almuerzo para 10. Hoy estamos en casa de Antonio Núñez y también está la familia de Albano y una pareja de muy cordiales turistas franceses. La novedad para mí fue que esta pachamanca frente al Titicaca no tenía carnero ni chancho, sino trucha, que estaba bien rica, pero también me sorprendieron esos plátanos asados. La innovación culinaria también está presente en el altiplano. ¡Qué tarde tan feliz! ¡Provecho! Y bueno, el Gran Lago sigue ahí y sigue mirándonos. Y yo ya vi que habían unos kayaks. Hoy nos vamos a empachar con tantos y tantos momentos lindos. La diferencia entre salir en un bote, una lancha, una embarcación grande o incluso un bote de totora como los que tienen en las islas es que con el kayak tú mismo decides hacia dónde ir. A cualquier lugar del lago, tú mismo remas, tú mismo te quedas quieto, le dices al remo que pare un rato y disfrutas el paisaje que tienes allá adelante. Para esto venimos al lago Titicaca. ¡Ay, ay, ay! Ahí, en medio de tanta perfección, me dieron ganas de entrar a bañarme al agua. Pero ya vendrá el momento en un par de días. Y así remando en Luquina, puedes llegar a un escenario tan hermoso como este, que se llama Arco Punku. Anoten, ¿ah? Maravillas del altiplano. Y como parte de las cosas que puedes hacer participando del turismo comunitario es caminar por las montañas, subir a los miradores, hacer un pago a la tierra o también colaborar con los anfitriones en su trabajo cotidiano del campo. Este tipo de turismo rural, vivencial y comunitario, aparte de ser un súper encuentro con la naturaleza, es una gran manera de conocer al Perú, especialmente a los peruanos, a gente de otros lugares, a las personas que viven de una manera muy diferente a nosotros, y así entenderlos, entendernos, y de esta manera conocernos mejor entre todos nosotros. La región Puno es la zona precursora de este tipo de turismo. En varios pueblos en los alrededores del lago Titicaca hay emprendimientos similares, y lo mejor es que esto se ha replicado exitosamente en muchos lugares del Perú. Hoy, en Luquina Chico, nos despiden bailando y cantando con lo que a ellos les sale del corazón. Y saben, nuestro corazón hoy también se ha quedado muy contento. Esto es Puno.
Tal como dice la propuesta del turismo vivencial, hoy desayunamos como si estuviéramos en nuestra casa. Nos ha encantado el pueblo de Luquina, pero el viaje debe continuar. Amigos, hasta aquí estuvimos con el turismo vivencial. Lo que viene de aquí en adelante es ir tras el pasado de Puno y quizás también algo de aventura. Nos vamos hacia el sur por la ruta Aymara. ¡Ay, ay, ay! ¿Listo, gente? Ya estamos. Paso obligado en este circuito es la ciudad de Ácora, la capital del folclore aymara. Aquí, donde nos miran Manco Cápac y Mama Ocllo, solo estaremos de paso. A 5 kilómetros de allí llegamos a la zona de los Guaruarus. Últimamente se habla mucho de este lugar. Se trata de un ingenioso sistema desarrollado hace cientos de años para mejorar la producción agrícola en el altiplano. Esto es otro sistema de producción andino. Estos son los guaruguarus en aymara, los camellones para nosotros los hispanohablantes. Nuestros antepasados construyeron esto. ¿Qué hacían? Había mucha agua, mucho cambio climático. Entonces, ¿qué hacían? Vamos a adaptarnos a la naturaleza. Entonces, esta parte se quedaba inundada. Vemos que es como una hondonada. Entonces, el agua se va a quedar abajo. Y vamos, la tierra que está debajo del agua, lo vamos a subir y vamos a construir estos tipos camellones. Y en la parte de encima puedes sembrar lo que quieras. Y el agua se queda empozado abajo. Y esta agua genera un microclima especial. ¿Para qué? Para que los plantones que están creciendo tengan agua, tengan microclima especial y a la vez tengan seguridad, ya que los animales no pueden entrar fácilmente a esta zona. Entonces, el sol es el que ayuda, porque el sol durante el día calienta esta agua y durante la noche esta temperatura el agua no pierde la temperatura tan fácilmente como en la parte superficie, ¿no? Entonces, esta agua genera un microclima especial, porque lo que teme un hombre andino es que venga la helada y todo el cultivo se queme. Entonces, este sistema de producción o este sistema de construcciones que hicieron nuestros antepasados mitiga todo eso. Ahora bien, esto que estamos viendo es una reconstrucción que se hizo hace unos 30 años entre las autoridades y la población local. Según las investigaciones, este sistema estuvo ampliamente difundido en las alturas de Puno, mucho antes que llegaran los incas. Y se desconoce también por qué es que se dejaron de utilizar de una manera masiva. Uno camina entre estos surcos gigantes y se sorprende de la manera como nuestros ancestros supieron llevarse bien con el medio ambiente y aprovechar con ingenio el mundo en el que les tocó vivir. Increíble. Por eso que siempre debemos aprender de la gente mayor, de los ancestros, de la sabiduría ancestral. Ahí está la experiencia, las grandes obras del pasado. El nombre real de esta técnica es sucacoyo. Un poco de ciencia, algo de arte local, creencias ancestrales y especialmente un manejo magistral de la tierra, simplemente para asegurar la alimentación de un pueblo. Un motivo más para venir y volar a Puno, los guaruguarus. Entonces vayan anotando que ahora viene más. Ahí cerca, también en Ácora, están las chulpas de Moyoco.
Quizás muchos conocen las de Sillustani, pero aquí hay más y estas son básicamente cuadradas. El lugar ha sido puesto en valor y se puede apreciar cómo fue el contexto en el que los antiguos lupacas enterraban a sus muertos. Los antiguos peruanos, nuestros ancestros, no se enterraban en cualquier lugar, sino en sitios monumentales como estos. Las chulpas de Moyoco, en Puno. ¡Ay, ay, ay! En la antigüedad se pensaba seriamente que después de la muerte continuaba otro tipo de existencia y las chulpas eran una manera de empezar ese viaje hacia una nueva vida. Ahora vamos a otro sitio aún más sorprendente y misterioso. Este lugar se encuentra a solo 20 minutos después de pasar Ilave. Aquí, en este extenso y hermoso bosque de piedras, que parece el escenario de una película fantástica, está Aramu Muru. Los invito a conocer un portal hacia otro mundo. Dejen que su imaginación sienta que aquí uno se conecta con un lugar sin igual. Cuenta una de las historias que en la época de la conquista, un sacerdote inca escapó de la ciudad imperial trayendo consigo un disco de oro que representaba al dios Sol. ¿Para qué? Para meterse por este portal a las entrañas de la tierra y así proteger este tesoro valioso de los invasores. Hay muchas historias y leyendas sobre este sitio, pero de que existe, existe. Y por algún motivo muy específico, nuestros ancestros lo construyeron. Su nombre original es Wilca Uta. Mientras no se diga lo contrario, todas las teorías valen. Extraterrestres, viajes cósmicos, sitio sagrado y ceremonial, viajes con San Pedro. Que la música sea la llave que nos abra la puerta de Aramu Muru. Nos alejamos de la pista que bordea el lago, tomamos rumbo sureste y nos vamos tras el gigante del altiplano. A 3.900 metros hay un pueblo apacible y casi olvidado, donde se siembra cañigua, donde la música que más suena es la del viento y donde su gente se dedica día a día a la ganadería. Pero un día el sosiego aquí en Choco Coniri se terminó. Con flores nos reciben. Muchas gracias. Acá es el pueblo. Este es el pueblo. Vamos, vamos. Buenas, ¿cómo estás? Este es el pueblo de Choco Coniri. Esta es la comunidad original de Choco Coniri. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos reciben así? Resulta que hace como un año así reciben a los turistas. Resulta que en 1985 aquí descubrieron un mastodonte.
A un lado de la escuela, en lo que era su local comunal, ahora se ha levantado un museo con cada uno de los huesos fosilizados del gigante que encontraron prácticamente debajo de la escuela. El ancestro de hace millones de años de un elefante. En este sitio donde estamos, fue en el año 1985 cuando la comunidad se ha dispuesto a trabajar para potabilizar el agua, para el consumo de agua para los niños de la escuela. ¿Y qué cosa fue lo que vieron? Los huesos, tremendos huesos de grandes dimensiones. Fue una sorpresa al inicio. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo. Se ha encontrado a una profundidad de 1,50 m. Los vecinos me cuentan que al inicio incluso algunos tomaron el tema como algo que traería mala suerte. Había superstición. Pero luego llegaron los científicos, incluso el extranjero, y certificaron que este era uno de los hallazgos más completos del continente. Es un animal, es un mamífero herbívoro que medía 6 a 8 metros de largo y una altura de 2,50 de altura. Y un peso de 4.000 kilos aproximadamente, lo calculan los paleontólogos. No todos los días se encuentran los restos de un mastodonte. Y por eso en el pueblo de Choco Coniri han decidido que este será el motivo para atraer turistas. Para que vengan por el mastodonte. Para que vengan a probar los postres que hacen con la cañigua. Para que conozcan sus tradiciones, su música y su maravillosa tierra. Ellos ya saben que el turismo funciona. Y ustedes están invitados. En esta parte del programa estamos haciendo lo que se llama la Ruta Aymara, al sur de la ciudad de Puno. Y como han visto en esta guía, Juli es un destino impostergable. Hay tantas cosas buenas en este lugar que creo que, a pesar que estamos cerca a los 4.000 metros, vamos a tener que correr para no perdernos de ningún detalle. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Juli es una ciudad que se encuentra a 85 kilómetros de la capital de Puno. Y como todos los pueblos que hemos visitado, también está a un lado del Titicaca. Esta urbe recibe el apelativo de la Roma de América. Si ven sus iglesias coloniales, entenderán por qué. Hay 4 templos aquí: San Juan, la Asunción, Santa Cruz y la Catedral de San Pedro. El poder de la Iglesia Católica durante los siglos XVI y XVIII fue enorme y Juli se convirtió en una de sus grandes capitales para cuidar sus intereses e irradiar la fe cristiana por el altiplano. Hoy es una ciudad dinámica y a la vez tradicional. Tiene cosas recomendables como los panes que venden a diario en su plaza. En serio, son bien ricos. Pero especialmente es una ciudad con siglos de historia. Visitemos su iglesia más famosa, que es patrimonio cultural de la nación y a la vez un museo abierto al público, San Juan de Letrán. No ve, por ejemplo, dicen los libros y los que nos cuentan los todavía a personas de adultos mayores, que tocaba la campana y tenían que estar aquí, ¿no?, escuchando la misa. Y el que no era, por ejemplo, el que no obedecía en ese tiempo, eran castigados, ¿no? Eran herejes prácticamente. Menos mal que esas cosas ya son historia. Pero lo bueno, el arte de aquellos años ha quedado aquí y realmente es monumental. ¡Gracias!
Estos templos no solo impresionan por su sólida y eterna arquitectura, sino por sus decorados en piedra, por los altares y especialmente por las formidables pinturas que hay en el interior. Los amantes del arte podrían quedarse días contemplando los detalles de cada cuadro, que en su mayoría son de la escuela cusqueña, obras de grandes artistas, incluso venidos de España e Italia. Increíble nivel de detalle de estas obras, obras de arte, ¿eh? ¿Cómo se llama este estilo de arte? Barroco. Ornamentación al máximo. Arte religioso en todo su esplendor. El frontis de cada templo es imponente. No, en la entrada, por ejemplo, en la puerta principal que está y la puerta lateral son evidencias que es la escuela o el estilo barroco, netamente. Barroco mestizo que dicen los arquitectos que en realidad nos dejan. Estas columnas que vemos, por ejemplo, en las cuatro esquinas, es barroco, netamente barroco, hecho por los jesuitas. Pero, sin embargo, es la mano nativa que ha existido aquí en el altiplano, ¿no? El barroco es un estilo con detalles muy precisos que nos muestra de evidencia principalmente, por ejemplo, en estas columnas, son la vegetación, las flores, las hojas, y algunas aves, la uva, todo ese estilo que es importante para este estilo, ¿no? No hay duda de que los templos más espectaculares del virreinato estuvieron en el Perú. Esto es Juli, en Puno, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y así, como el hombre antiguo aquí se adaptó y dominó esta dura tierra, hoy el hombre moderno tiene una relación especial con el Titicaca. Iré al grano. En Puno hay playas. En Puno y en varios lugares frente al lago hay balnearios a donde la gente va a bañarse. Y Firulais lo sabe. Ay, 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 llegó el momento de la verdad en este capítulo de Reportaje del Perú. Lo que viene es el baño en el lago Titicaca. ¿Listo? No mucho. ¿Y acá? Vamos, vamos, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Sí fue! ¡Vamos! No estamos locos. Esta es la Bahía de Juli. Y créanme que los fines de semana este sitio es concurrido por muchísima gente. Hace frío, un poco, pero no mata. En realidad, en un paraje así de lindo, ¿cómo no disfrutar de la vida como Dios manda? El viaje continúa. Y hoy es la ruta de las iglesias, y por eso nos fuimos allí cerquita al poblado de Guayuni, donde está uno de los templos más bonitos que he visto en este viaje. Los vecinos de aquí viven orgullosos de su tradición, de su cultura, de sus trajes, del idioma aymara, de la hoja de coca que siempre los acompaña y muy especialmente de su iglesia. La centenaria construcción hecha por el hombre combina a la perfección con la belleza de este pedacito del lago. Este lugar que encanta se llama Guayuni. Hasta mañana. ¡Oh, ayuda, Peyoni! ¡Sorgino! ¡Con música, con música! Nuevamente estamos en ruta. Nos vamos hacia el sur por esta carretera que está de película. Vamos a terminar el programa en la ciudad de Pomata. A 3.863 metros de altura, me gustó la tranquilidad y sobriedad de este pueblo, su gente amable y su plaza bien cuidada, y obviamente su gran templo, la iglesia de Santiago Apóstol. Tiene casi 500 años y sigue siendo su iglesia principal. Pomata, de donde se puede ver el lado boliviano del lago Titicaca, recibe el nombre de Balcón Filosófico del Altiplano. Rolando nos cuenta por qué. Es denominado así porque en realidad ha habido bastantes
grandes hombres que han nacido acá, poetas, escritores, músicos, y normalmente en la parte de arriba del mirador de Jaquepata se sentaban ahí a filosofar, a escribir historias, a escribir cuentos, a escribir, no sé, canciones. En este viaje nos hemos quedado sorprendidos con la belleza del Titicaca. Así lo veamos con ojos de filósofos o de viajeros. Y así fue que finalmente llegamos a este sitio, que es una yapa, Queñuani. La gente le dice el asiento del Inca o Inca Camaña, y cuentan que sus orígenes son remotos, pero consultamos con los especialistas del sector cultura en Puno y no, esto no es prehispánico ni Inca, sino que fue hecho hace unos años nomás. Qué pena nos dio, porque el lugar está increíble. Igual vengan para que imaginen que hasta aquí llegaba el Inca con su corte a contemplar las tierras del altiplano al otro lado del lago, el asiento del Inca. No es un sitio arqueológico, pero ustedes pueden fantasear si el Inca venía en plan de conquista, para alguna ceremonia o solo de vacaciones. Imagínense hace cientos de años al Inca llegando a este mismo lugar y encontrándose cara a cara con el gran lago Titicaca, el lugar donde nació el imperio del Tahuantinsuyo. Amigos, me despido. Esta tierra milenaria es maravillosa, tiene mucho para darnos y creo que hoy hemos visto un rostro de Puno y de su gente que todo el Perú debe conocer.